Un hombre de 29 años de edad fue capturado en Sabana de Torres por tropas del Gaula Militar Santander junto a unidades del CTI por ser integrante del Frente Efraín Pavón Pavón del ELN. El hombre es señalado por secuestro extorsivo y otros delitos. En Sabana de Torres, ayer con tropas del Gaula Militar Santander, con el CTI del Gaula y apoyo de la Policía Nacional, se logra la captura de un individuo perteneciente al Frente Efraín Pavón Pavón del ELN, esto en el área o en lo que tiene que ver con las redes de apoyo al terrorismo. Este individuo de 29 años fue capturado por los delitos de secuestro extorsivo, tentativa también de secuestro, porte ilegal de armas, porque se le incauta un arma corta, con su proveedor y sus municiones, pero lo más importante es que este individuo participó directamente en el planeamiento y la ejecución del secuestro de un importante empresario santanderiano en el año 2019. Con este individuo que se captura ayer, ya son dos sujetos que están capturados por esos mismos hechos, ya que en el 2020 se había capturado a alias El Mono. Este hombre, según el comandante de la 5ª Brigada del Ejército Nacional, estuvo involucrado de manera directa en el secuestro de un empresario en el año 2019. Como siempre les digo, la policía, el ejército, la armada, la fiscalía, necesita de la información de la comunidad y agradecemos a la comunidad toda la información, todas las denuncias que hagan contra estos individuos que atentan contra la seguridad y la tranquilidad de estas poblaciones y de esta región. Siempre vamos a necesitar de la comunidad y les pido que por favor cerremos filas en contra del delito, cerremos filas en contra del crimen y cerremos filas en contra de aquellos individuos que quieren atentar contra la misma comunidad. Entre todos podemos hacer las cosas más fáciles y les vamos a hacer la vida imposible a estos delincuentes. El hombre capturado fue puesto a disposición de las autoridades competentes para responder por los delitos de secuestro extorsivo y agravado, extorsión en grado de tentativa, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego y municiones.